Saludos a todos. Hoy vamos a aprender a realizar un testing sobre objetos del mundo real, implementando, por ejemplo, diseños o ilustraciones que tenemos dentro de Illustrator para probar cómo quedarían una vez colocadas en esos objetos, por ejemplo, una vez impresas en una taza, por ejemplo, o en una camiseta, que va a ser el ejercicio que vamos a realizar hoy. Vamos a utilizar, como veis, esta ilustración que tengo. De, de un trabajo anterior y además vamos a generar un patrón adicional muy sencillito para ver cómo podemos colocar también recortes de, de esos diseños o de patrones y además como decía vamos a irnos a archivo abrir yo voy a utilizar una imagen descargada de morgue file que os recuerdo que es una web donde podemos descargar imágenes libres de copyright para Utilizarlas en proyectos incluso comerciales, como veis, un diseño muy sencillito. Y lo que vamos a necesitar, obviamente, es un recorte para luego implementar ese patrón que vamos a generar. Antes de nada, vamos a crear el patrón. Vamos a ir a archivo nuevo. Vamos a crear, por ejemplo, uno de mil por mil o el tamaño que necesitéis. Pulsamos en OK para aceptar. Y vamos a trabajar directamente con el lápiz, por ejemplo, para hacer un diseño rapidito. Incluso vamos a Hacerlo más rápido aún si cabe con la herramienta elipse. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón y mientras arrastramos mantenemos pulsada la tecla mayúscula. Vamos a mantener pulsada esa tecla mayúscula y vamos pulsando con el botón izquierdo y creando, como veis, diferentes variaciones. Vamos a crear unos cuantos para intentar cubrir todo ese área de la camiseta. Esto lo vamos a usar como patrón vamos a más o menos yo creo que así está bien aproximadamente a continuación vamos a seleccionar todos los elementos y vamos a aplicarles por ejemplo un color de base rojo más o menos así quizá un pelín más oscuro vamos a modificarlo desde el módulo de color vamos a cambiar Como veis, un poquito más oscuro dentro de ese ámbito del rojo. Volvemos a seleccionar y vamos a desactivar el trazo en todos los elementos. Así mejor. Y voy incluso a oscurecerlos un poco más desde este lado. Como veis, queda un poco más curioso. Vamos a completarlos introduciendo... Con la herramienta elipse, Nuevas Elipses, en este caso de color blanco, como veis pulsamos, arrastramos igualmente, más o menos ajustándonos al tamaño, cambiamos a ese color blanco y vamos a mantener pulsada esa tecla mayúscula mientras vamos colocando, como veis, nuevos elementos. Vamos a intentar que estén más o menos en la misma posición, principalmente, como os digo, solamente para generar un patrón sencillo podéis utilizar cualquier otra forma que se os ocurra más o menos vamos a completar esta del centro incluso si queréis luego podéis modificar también el color de alguna de las circunferencias vamos a dejarlo por ejemplo así y ya para terminar para darle también un pelín de estilo seleccionamos todas y le aplicamos el efecto Distorsionar y transformar, por ejemplo, fruncir y engordar. Vamos a probar pulsando en previsualizar, modificando. Como veis, tenemos bastantes opciones. Vamos a dejarlo, por ejemplo, más o menos. Vamos a pulsar en cancelar y vamos a utilizar mejor efecto distorsionar y transformar en borronar. Que encaja mejor con lo que con un diseño un poco, como veis, más desajustado, podemos modificar el detalle, vamos a dejarlo un poco más reducido, vamos a pulsar en suavizar para que haga un efecto un pelín más de curva, y como veis el tamaño también lo ajustamos, más o menos así, está bien, pulsamos en OK, también esto al gusto de cada uno. Y para terminar seleccionamos todo, hacemos un objeto agrupar y ya tenemos ese patrón generado. Para convertirlo en muestra lo que vamos a hacer es ir al panel de muestras, abrimos el módulo, arrastramos y soltamos en ese panel y ahí tenemos ya ese patrón introducido. Vamos a volver, como veis a la camiseta y podemos observar que no aparece podemos guardar esta muestra y cargarla en el otro diseño también lo que podemos hacer es directamente llevarnos la muestra como veis que lo haremos posteriormente y generarla aquí voy a hacer edición deshacer mover y deshacer pegar y vamos a empezar a trabajar en la silueta de esta camiseta podemos utilizar herramientas como hemos visto en otras ocasiones como la herramienta pluma o la herramienta de deformar sobre una forma. Y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar ambas, utilizar las cualidades de una y de otra para trabajar más rápidamente. Así que nos vamos a ir a la herramienta pluma. Recordar que es solamente pulsar, arrastrar y soltar para ajustar la curvatura. Pulsamos, arrastramos para ajustar esa curva y soltamos. Más o menos vamos a trazar de esta forma un poco más rápidamente esa silueta como veis no refino demasiado el resultado ya que luego lo ajustaré un poco más con esa herramienta de deformar vamos a seguir por aquí voy a ajustarme a este de aquí como veis lo que tenemos que hacer es crear una silueta que encaje y luego vamos a encajar el patrón en esta silueta para utilizarlo como si fuera una máscara de recorte y además luego introduciremos como no ese diseño que veíamos al principio vamos a completar por aquí arriba como veis no pasa nada porque no nos ajustemos demasiado vamos a terminar aquí incluso la zona del cuello la voy a Intentar deseleccionar un poco. Cerramos pulsando en el primer punto. Luego, si queremos ajustar alguno de los puntos, podemos seleccionar la herramienta convertir punto de ancla y con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada, como veis, vamos arrastrando y colocando. Y además vamos a ir a esa herramienta de deformar. Posiblemente os aparezca esta. Seleccionamos herramienta de deformar. Ajustamos el grosor manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo. Vamos a dejarlo un pelín más pequeño y como veis pulsamos y arrastramos. Antes de nada debemos de tener seleccionada la forma y luego ya así podemos ir como veis ajustando. En los trozos que sean un poco más finos podéis utilizar, como no, una reducción de ese trazo, hacerlo un poco más pequeño. Nuevamente con esa tecla mayúscula y la tecla Al. Y cualquiera de los botones realmente vale, he dicho el botón derecho, pero podemos utilizar el botón izquierdo o el botón derecho mientras tenemos pulsadas esas dos teclas para ajustar, como veis, el grosor. Y luego ya soltamos las teclas y podemos seguir pulsando con el botón izquierdo del ratón para ir deformando esa silueta. Y en mi caso la voy a dejar más o menos así, aunque no esté totalmente ajustada, pero por temas de tiempo para no alargar demasiado el tutorial. Obviamente si podéis, vosotros contra más os ajustéis a esa silueta, luego mejor va a ser el resultado y más realista también va a quedar. Vamos a cerrarlo aquí un poco más abajo. Ahí está. Y como digo, lo que vamos a hacer a continuación es introducir los elementos. Ya tenemos la silueta. Que nos va a servir, como digo, de especie de máscara. Así que, antes de nada, vamos a irnos a ese documento donde tenemos el patrón que hemos generado. Arrastramos y soltamos. Vamos a volver y a dejarlo correctamente. Como veis, arrastramos sobre el documento. Arrastramos nuevamente sobre ese módulo de muestras y podemos eliminar directamente pulsando suprimir. Ahí está. Y a continuación seleccionamos, como no, esa silueta que hemos generado y pulsamos sobre ese patrón. Fijaros que además actúa generando una transparencia, ya que, hemos ya que hemos generado el patrón sobre un elemento transparente, no hemos colocado ninguna forma detrás, por eso, como veis, se transparenta y se ajusta a esa silueta de la camiseta, como os comentaba. Además, posteriormente siempre podemos recurrir nuevamente a la herramienta de formar y ajustar si lo necesitamos el elemento. Y ya para terminar, vamos a introducir... De forma adicional, el diseño que teníamos en primer lugar. Como digo, simplemente el tutorial versa sobre o se centra en esa implementación del patrón sobre la camiseta. Lo de la ilustración es un punto, como digo, aparte que puede hacer que quede el diseño un poco mejor. Antes de introducirlo, lo que vamos a hacer es seleccionar ese elemento y vamos a modificar desde el módulo de transparencia las opciones de transparencia vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar como veis también va a recoger un poco de esas características de la camiseta si tiene alguna arruga se va a ver también en ese diseño lo que va a aumentar incluso más el realismo y luego podemos ajustar si queremos un poco la transparencia aunque como veis queda bastante bien directamente quizá por la silueta un pelín más desajustada en algunos puntos se nota un poco más, pero si la ajustáis un pelín ya veréis cómo va a quedar bastante bien. Y a continuación introducimos ese último elemento, como os decía, vamos a colocarlo por ejemplo aquí en el centro, vamos a subirlo y vamos a ajustar un poco su tamaño, por ejemplo así, para dejarlo un pelín más pequeño, tampoco al principio. Tampoco queda demasiado bien con ese patrón rojo, pero se puede ver perfectamente el resultado que queríamos obtener. Vamos a ver si, agrandándolo un poco, queda un pelín mejor. Más o menos así. Bueno, tampoco queda demasiado mal. Y como veis, con esto testeamos cualquier tipo de ilustración o diseño que luego vayamos a imprimir y a implementar en un objeto externo del mundo real. Como veis, Además, muy sencillito. Es aconsejable utilizar principalmente imágenes o fotografías con elementos de colores un poco más claros, aunque lo podemos hacer sobre cualquier objeto. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.